No lo veo. No veo nada, boludo. Está acá. ¿Dónde está? Acá, hijo. ¿Acá? ¿Dónde está viendo, boludo? Te encontramos a un buen joven. Pero me señalaste para allá, boludo. Vi un chabón con rulos y dije. Topa. ¿Qué es? ¿Es topa, boludo? Sí, literalmente topa. ¿Cómo andas, More? Bien, tranqui. Tranquilo. ¿Cómo estuvo el reci? Zarpado, muy zarpado. Te vimos agitando a full. Sí, sí, se dejó todo ahí. La verdad, como medio jugador de fútbol, lo que estoy diciendo, pero se dejó todo en la cancha. Total, total. Y aparte le ponemos los dos micrófonos para cerrarle una cosa. ¿Tengo una pelotita? Ah, mira, ¿podemos ir adentro? Claro, lo llevamos adentro. De paso, vamos viendo. En realidad, vamos viendo las instalaciones, de paso. More. Mirá, esto es el pasto. Acá donde guardamos la suciedad. Acá está la gente comercial. El sol está fuerte. Este sacó una foto bárbara. Irish. Este sacó una fotógrafo que no me sacó ni una, pero bueno. Vas a querer mear. Acá todo el staff Urbana Play. Saludalas. Y acá está el estudio, mira. Y acá está Diego Poggi, que es un chaboncito. Niñas llenas de glitter acá. Saludalo, vení. Sentate ahí sobre Justin Bieber. ¿Todo bien? Un gusto, vení. Bienvenido a la Argentina. Muere joven. Ahora sí el aplauso. Le ponemos claro. Le ponemos este mic. Sí. Vení. Ah, dale. ¿A partir de qué edad tu nombre va a pasar a ser irónico? Acomódatelo vos. Claro. Ponételo vos. Dos. ¿25 tenés? ¿25 tenés? Bien no, pero ponételo bien. Bueno, no me sale. Sabés que la ref era 27 años. Ahí está. Ahora, si no le dejo este mic y le hablan ustedes. Ahí está. Ahí, ¿no? Ahí está. Estamos genial. Muy bien. Cheto. Bienvenido al Twitch de Urbana Play. Gracias. ¿Cómo te llevas con Twitch, con estas plataformas? ¿Te copa? ¿Consumís o no? Veo, sí, veo. ¿Sí? Pero de jueguitos, qué sé yo, así, es bien específico. A mí me gusta jugar al Rust, no sé si lo tienen. Sí, claro. Bueno, me gusta ese y veo. Horas pasas ahí. Sí, sí. Claro. No viendo Twitch, pero jugando al Rust con Cacto ahí, con nosotros, jugamos. Claro. Y en realidad es un juego que tenés que jugar sí o sí con alguien, si no es un embole. Sí, la verdad que claro. Sí. No, solo te comes un garrón. Total, total. Sí, sí, totalmente, sí. Totalmente. Bueno, contanos cómo fue tu sensación de este show. Como te decíamos recién, te vimos dejándolo todo, un calor de cagarse cuando subiste vos. Chivando. Pero, llevando a full, y agitando. Pero la gente también estaba ahí a full, ¿no? Yo no sé cómo hacía, no sé si yo no podía más, o sea, increíble, ¿no? Superó mis expectativas, pero por creces. Yo pensaba que iba a estar un poco más tranca, que capaz que no iban a saltar tanto por el calor, todo estaba muy pesado, ¿viste? Pero nada, ahí también está ahí un grupito de pibes que alientan ahí, arman los pogos y todo con las balaclavas y todo. Y nada, la subieron. Carrean el show los pibes de Cactus Jack. Total, total. ¿Tenés el celu a mano o te agarramos en celu? Ah, sí, tengo. Por favor. Porque no, me lo robaron. Era Ulises Bueno. Zafán, no. Pensé que Iti suele afanarse por eso. Quería chequearme eso. He robado su celular, lo puedo decir, nadie me venía a buscar. Pero ¿para qué hablabas el Spotify? ¿Spotify? Abrite ahí, para que nos digas qué fue lo último que escuchaste. Por ejemplo. Si es culposo, lo tenés que decir igual. Escuchaste lo mismo. Lo tengo ya ahí, mirá ahí abajo. Estoy bien, tini. ¿En serio? ¿En serio? No, tini. ¡Qué boludo! ¡No! Me niego a estar solo Luis Miguel. Tini y. Britney, boludo. ¡Qué genial! Muy bien, boludo. ¡Qué amplio! No, Drakeo de Roller. Soy muy cipayo con lo que escucho. Cipayo, ¿no? No, pero escúchame, sos cipayo, pero acá tenés 80 artistas que tocan la palusa que forman parte de tu colectivo. Sí. Así que recién estuvo Mami acá que te dejó un challenge. Sí, te dejó un challenge. Porque cada uno vos le podés dejar uno al que viene. Okay. Eso es lo más divertido. Okay. Capaz es Diego Torres, te aviso. Esperate. Pensalo bien. Voy a ir a la básica igual, que se pinte la cara. ¿De qué color? Claro, que ¿De color? De color esperanza. Se largó afuera, me parece. Se largó, ¿eh? Se largó. Uy, vamos a tener acá una cantidad de gente. Se están refugiando. Pero pará, el que te dejaron a vos es físico. Igual físico, estoy. ¿Calistenia? ¡Aguantá! ¿Levantar esto con los conductores? Calmate, flaco. ¿Qué era tirarse acá? Tenés que hacer un rol para adelante. Un rol para adelante. Estamos re tranquilo, un rol para adelante. Si querés, al final, tranqui. Dale, sí, así lo sacamos conmigo. Lo hacemos cuando quieran. Una lástima que no, el último día no tenemos una máquina para tatuar, porque yo estaba para que me tatúe algo, boludo. Sí, total. Yo estaba para que me tatúe esa. Tú un tatuaje muy mal escrito. 7 años tatué. 8 años. Sí, boludo. Porque yo sé que Cactó también tatúa. Sí. Yo tengo 0 tatuajes en mi cuerpo y 100% de ganas de tatuarme algo. Una dita. Boludo, ¿no tenés ningún tatuaje? Cero. ¿Ni uno? Me pasó lo mismo que con... Cero. Pero en serio, quiero saber qué puedo hacer. Si me invitan, yo voy el segundo programa y lo tatuo. Le dejo el chale en usted. Nos re gustaría. Yo soy la máquina de tatuarme pelotudes. ¿Me tatuás lo que quieras? Obvio. Claro, dejaste algo el bigote, importante. Facha. Me dejé el bigotito, yo debo la apuesta del mundial todavía. Sí, somos un montón los que estamos ahí con el tema. Claro. Sí, yo puedo llevar, o sea, no, capaz que con la máquina todo es medio bondi, pero así handpoke, así. Muy bueno, boludo. Este me lo hice handpoke yo. Yo te pago, agarras una aguja, tinta china y me hagas lo que quieras, da igual. Tinta china es medio polémico, así me pero... Este.
Este me lo hice yo con auge de tinta china. Uy, ese que 40 luquitas la sesión. A los 14, no, a los 14 años. Estaba fumado. 40 luquitas la sesión. Terrible. Claro, durísimo. Estaba fumado y me agarré un auge de tinta china. Durísimo, durísimo. Estaba preguntando a todo el mundo. Porque nos enteramos que a los artistas les hacen masajes. ¿Metiste masaje o no? Todavía no. ¿Todavía no? Ay, no. Pero andá. ¿Te gustan los masajes? Voy a decir que vaya. Agarrado, tenemos una envidia, boludo. Uy, pero ¿no sabías? ¿Qué hago acá? Perdonen, no, chicos. No, ¿eh? Chao, chicos. Después de hacer el challenge vas a tener que ir, boludo. Bueno, dale. Así que dejalo todo. Dejalo todo acá. Se largó a llover y salió el sol también. La peor situación que podría haber sucedido. Larga está pasando. Horrible. Es un lugar muy extraño. Terrible. Escuchame, ¿qué planes tenés de acá? Y de acá ya me liberé un poco de los nervios, de la presión capaz de tocar acá. ¿Está cagado? No sé si cagado, pero estaba, viste, un poco como que quería... Ansioso. Capaz de seguir con mi vida común, pero tenía el LOL ahí en el medio, claro. ¿Viste? Y era como, oh, tengo que sacar temas, tengo que grabar videos, todo. Entonces era como, claro, tengo muchos temas para sacar, sí, eso principalmente. ¿Cuándo? ¿El próximo? No, no hay fecha, pero ya. ¿Ya? Dos temitas por mes mínimo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la estrategia? Porque es diferente ahora, ¿no? Ahora sí, ¿no? Yo planeo sacar tiempo. Muchos temas. Claro. O sea, dos temas por mes mínimo. O sea, suelto, no disco. ¿Dos por mes? Dos por mes, sí. Y bueno, sí, saqué el disco. Un disco va sacando dos por mes. Claro, sí, saqué, ¿no?, el disco, que son sí. 11 temas, claro, son el disco. Términos y condiciones. Términos y condiciones, te dice. Algunos le dicen Ted y Cools. Ahí en el show me vino que me empezaron a gritar, Ted, estás y culo, Ted, estás y culo. Pero bueno. Claro. La T y la C. Como la banda pero, esa que pero se vos llama sentís la más presión la en un... Sí, la T y la M. La T y la ¿vos M sentís esa más presión en un festival así que en un show tuyo? ¿O es diferente? Ay. Y pasa que acá es capaz que hay mucha gente que no, claro, te conoce. Claro. Que... Todi, toda la gente. Todo, todo, sí, sí, sí. Pero claro, la verdad que fluyó muy bien, o sea, se surfió muy bien el show este. Muy, muy. Me carriaron mucho la gente ahí agitando todo. Increíble. ¿Te fuiste como medio sorprendido por la buena onda? Fui muy sorprendido, sí, sí. O sea, tenía ganas de hacer un show de dos horas. Claro. Oh, qué bueno. Y tenía cagazo por mi condición física, de que por el calor y todo, viste, sí, que capaz que el que hice Niceto hace poco, me rompí mal ahí, dejé todo y capaz que algunos temitas no llegaba al final, viste, claro, pero este se dio bastante sí, bien. Sí, sí, ya está bien, ya está re bien. Challenge. Pensate un challenge para el que viene después. Sí, por quien favor. Quien sea. Puede ser Diego Torres, pero no le vas a hacer que se pinte la cara, no, porque yo tengo pintura. No, es una banda, es una banda. A todo esto, para Topa zafó el challenge, ¿eh? Topa zafó sí, porque topa el zafó. Challenge fue interactuar con un nene que le, claro, preguntaba si conocía Callejero Fino. Había un lo tuvimos nene acá que solo a Topa y un pibe de 9 años que hicieron un feed de Callejero Fino. Cantó Topa Callejero Fino. ¿Qué? Fue espectacular. ¿Vos conocías Callejero Fino? No. Topa, no sé, la verdad. Cantate una. Porque vez. Además medio que lo apuró, no, sí, así. Re, y la cantó. ¿Lo picanteó? Sí, sí. La cantó. ¿Y reggaetonero cuál te gusta vos? Así le decía. Ah, mirá. ¿Sí? Sí. No, 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 tremendo. ¿Escuchás reggaetón? ¿Qué te gustaría dejarle al siguiente ser vivo que venga? Puede ser algo de cantar algo, ¿no? Claro. Me han pedido, por ejemplo, canción Ryan Castro dijo... Canción de Maná. Ryan Castro pidió que canten un vallenato en inglés. Hay gente jodida. Jodido. Ah, también, pero eso sí. ¿A qué miembro de tu banda echarías primero? También está bueno. Ok. Pregunta al otro. Oh, mirá cómo se miraron estos mirá dos. ¿Cómo se miraron estos dos? ¿Estos dos, boludo, se miraron? Y lo conté. A ver. Ay, 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 no sé, no sé. Pensalo un segundo. Te hago una pregunta. ¿Cuántos son en la Rip Gang? En la Rip Gang, 7. ¿Siete? ¿Siete? Es que hay tantos. No, porque recién, ayer vino Carrie y dijo 7. Y recién vino Mami y dijo, ¿somos 6? 6 o 7, depende del día, dijo. ¿A quién habrá sacado? Y yo dije, ¿a quién sacaste? Claramente sacó Carrie. ¿A quién habrá acribillado? Carrie es el único que dice 7. No, este dijo 7 también. Con dudas, pero le dije 7. Hay pica con uno, hay uno que lo quieren. No, 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 para nada. Ya veremos la noticia la semana que viene. Para nada. LAM. La RIP es todo, son los que nos escuchan, todo, es un concepto. Está bueno. No es que somos un equipo. Un público muy apasionado. Con un número así cerrado. Claro, claro, claro. Me encanta. Ok, ok, ok. ¿Puedes hacer la vuelta, carnero? Una vuelta, no me dijeron una, un rol, sí. Y el rol rollback, no, roll, claro, roll, una vuelta carnero. ¿No es lo mismo? Y yo capaz que lo tiro medio, porque yo hice un poco de aikido, capaz que lo tiro medio. ¡Ah! Bueno, medio sepukemi ahí. No. Sorprendido. Pará, yo me voy a alejar por la duda. Agarra tu compu. Pará. ¿Ahora? Te voy a sacar el mic. Sí, sí, mirá que no tenemos seguro de destrucción total, No. Pará. Y vamos a correr las cosas acá, la cámara esta principal, por única vez la vamos a poner. La cámara principal. Ojo, ¿eh? Ah, ¿ahí? Bueno. ¿Se no, ve? No, pará. Corre el culo, Iti. Pará. El ojete tapando eclipse de ojete. Dale. Ahí. A ver. Me voy a ligar algo.
¡Wow! Todos tenemos que hacerlo, nos tiene que poner un puntaje. Un puntaje. Todos tenemos que hacerlo, nos tiene que poner. Sí. No puedo, tengo pollera. Pero no pasa nada. Ayer quise hacer una flexión de la pochola. A ver, Ari. Ari. Está Ari para esto. A ver, Ari. Ay, no, Ari. Ari, por favor, el RT, Ari. Chau, tele. ¡Ay! ¡Muy buenísimo! ¡Bien! El sonido de los huesos. Muy bien. Voy. Muy bien. A ver, Iti. ¡Ay, no! Iti va a romper todo. Vamos, Iti. Es obvio que lo va a romper. La gente técnica sufriendo. Muy bien. ¡Este! Muy bien. Vamos. Robi, ¿no? No, te agarré el otro. Nunca hice ese movimiento en mi vida. Vos y yo tampoco, y me acabo de. Yo tampoco. Nunca hice una. No, no, no. ¿No podés no hacerlo, boludo? Ahí está. Dale, Diego Poggi hace un rol. Pobre chavo. ¿De nuevo? Mira, mira. No, no, el silencio. Cae en silencio, nosotros rompimos todo. Auditivamente ya es superior. ¡Venga! ¡Oh! Sí, directo, directo a la zona que conoce. Directo a lo que sabe. Es un rol de pollo. Espectacular. Memoria sensitiva. Puntajes. ¿Puntajes? Che, el primero estuvo muy bien, ¿eh? Gracias, papá. El primero estuvo muy bien. Ari estuvo muy bien. Yo al primero le doy un 8.5. ¡Oh! Muy bien. El segundo estuvo bien. Escuché que hubo un dolor ahí. Capaz que tiró algo. Y este medio oxidado. Yo estoy para tomar un bloque un 75, que lo tengo en la mochila. Eso. Bueno, un puntaje, bueno, un puntaje. Y al segundo le doy un 7.5. Aprobaste. Mejor que ustedes, que no hicieron nada. ¿Vos? ¿Y el tercero? Ubícate. Y ahí, ahí medio que improvisó, inventó. Fue otra cosa. Yo no, me llevé educación física en quinto año. Igual, para, o sea, como fue algo aparte, yo creo que no se puede reitear con lo mismo. Claro. ¿Ves? Yo creo que le pongo un 10 para, porque... Fue otra disciplina. Para mí un 10. Inventó en un otra 10 cosa. En eso que hace él. Sí. Que no sabemos qué es. No, es un te valoro mucho. Muchas gracias. Totalmente. Gracias, querido, por pasarte por acá. No nos dejó el challenge. Challenge, no lo dejó, dejá un challenge para el que sigue. Para que viene. Que puede ser Diego Torres. O puede ser Callejero Fino. O Callejero Fino. Y que no tengan que repetir los conductores porque nosotros estamos muertos. La peor idea, no sé quién fue, pero fue la peor. Tratemos que no sea físico, por favor. Ok. Lo que quieras, Iván. Y... que le vaya a preguntar algo a la gente, no sé. Ay, me gusta eso. Sacarlo con la gente, Que, está bien, exponerlos un poco un ahí. Un poquito de careo. Solete, Si son humildes o no. Me encantó. Que si los conocen, que les diga de cantar un tema junto ahí con una persona. Ah, muy bien. Me encantó. Muere, lo mandó al líder. Maté, ¿no? Bien ahí, bueno. Un aplausito para Muere Joven. Aplauso, claro. Aplauso. Muy bien, Hugo, Muchas gracias. Yo me tengo que ir con él afuera porque le tenía que grabar un video, un saludo a mi hijo. Ok. Vale. Fanático tuyo. Ah, bueno, de repente usando los artistas y las instalaciones para... ¿Vos querés? Te lo vamos acá. No, anda afuera, no te queremos exponer. No sé, pero bueno, lo viste, Ari, pero Iti le pidió un saludo a de cumpleaños a Topa. Topa me saluda a mí. Ah, entonces. En vivo. A vos, sí. Para mí. Sí. Bueno, yo le pido un saludo a Topa para mí, para proyectar en mi cumpleaños mientras escabio y lloro en silencio. ¿Cómo se llama? Se llama Lucas, pero le gusta que le digan larva. ¿Larva? Ah, mi viejo también me dice larva. Lucas, acá él muere, te mando un saludo bien grande. Portate bien y no seas larva. ¡Te encantó! Lo dejó todo, Un saludo. ¡Qué nivel, boludo! Y ya cómo se sacó abajo. Este también tiene una técnica tipo Poggi. Elige un planito. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tiré. Igual yo de abajo no me pongo ni en pedo la cámara. No. Pero vos sos flaquito, yo me pongo abajo y soy una pomada. Yo no sé nada de eso, o sea, no, nunca tuve que elaborar poniendo la cámara así ni nada. Che, el bigote llegó para aprecio mucho eso. Para mí sí. Finito, me gusta. Está bueno el corte, boludo. El bigote sobre el labio es un... Sí, separado acá porque si no se une con todo... Llevo un laburo eso. John con Walter. Todo el trámite de acá dentro de la nariz se une. Sino... Ay, no, sí, por favor. No, yo no tengo que decirte nada. Pero... Asuntos separados. Así está bien. Gracias, sí. Bueno, papá. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Te dejamos muchas el gracias por la onda. Tirado. La persona que más nos dio. Sí, sí. Se tiró al piso. Di una vuelta y estoy todo transpirado.